Significado la pandemia durante este tiempo y de una forma u otra había que empezar a arrancar ya. Ha costado, pero se intenta y se esfuerza. Es que eso ha sido un efecto que ha pasado en todas las cosas en general y también nos hemos resentido. Pero bueno, con trabajo y esfuerzo se va recuperando el ritmo otra vez. Estos días en el que coincidimos aquí varios compañeros y tenemos la oportunidad de ofrecer nuestro madridismo y de pasar un ratito en grupo y hablando de nuestro equipo y de lo que no es nuestro equipo también, la verdad que se agradece. Y como tú bien has dicho, después de 2 años de pandemia, esto es muy gratificante. Bueno, el mensaje en definitiva sería animar a todos los arcenses a que intenten venir a conocernos aquí a nuestra peña, en el cual van a encontrar a bellísimas familias que lo vamos a recibir con los brazos abiertos e intentar de disfrutar de nuestro equipo lo mejor posible. Creo que sí, que el hecho de que lleve 37 años la peña ya es, como bien dice, ya una familia. Nos conocemos todos desde hace muchísimos años. Pero vuelvo a repetir, toda aquella persona que crea conveniente de venir a conocernos lo vamos a recibir con los brazos abiertos y será su casa. Todo un placer el poder estar aquí rodeado de amigos, de peñistas, de la compañía también, lógicamente, del Madrid, en el nombre de Paco Bonet. Y en este sentido, pues la verdad es que contento, orgulloso de poder disfrutar pues de una noche, como tantas noches que disfrutamos en nuestra peña, de lo que es pues nuestro sueño continuado toda la semana, que es nuestro Real Madrid, nuestra casa, que es nuestra peña. Esperamos lógicamente a todos los peñistas y a todos los seguidores del Real Madrid, que son muchos, que las puertas de nuestra peña siempre están abiertas y atentas para que vengan a disfrutar con nosotros. Así que agradecer la fidelidad que habéis demostrado como peña y como madridista, y que tanto vais a aportar nuestro Real Madrid con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Queremos daros la enhorabuena a ti, José, como presidente, a toda la directiva y a todos los que componen la peña, por seguir manteniendo la peña viva, por seguir manteniendo la peña con vida, sobre todo en estos tiempos tan complicados que hemos pasado, ¿no? Soy muy importante para el Real Madrid. Gracias de corazón y a la Madrid. Pues seguir para adelante, hacernos más madridistas que nunca, cada vez apoyar con más fuerza y bueno, ya estás viendo lo que hay aquí, es un grupo de amigos, una familia grande, y seguir estrechando lazos y abrirnos al entorno. Aquí hay mucha gente que viene preguntando, algo verán, y es que la luz del Madrid brilla mucho, tío. Hemos conseguido con el tiempo hacer una gran familia, y bueno, la familia es como la pared en todos lados, siempre son momentos mejores o son momentos peores, pero con voluntad y esfuerzo todo se supera y van fortaleciendo los vínculos. Y 37 años. Buenas noches, estamos celebrando nuestro 37 aniversario
de la Peña Madridista Pirri. Y desde Arco queremos mandaros los mejores deseos para el equipo femenino del Madrid. Pues mi mejor recuerdo como madridista, pues son tantos los motivos que nos ha dado este equipo para disfrutar a lo largo de mi vida, que lo más bonito desde luego era desde mi niñez con mi padre, que ya no lo tengo aquí, que fue el que me metió un poquito al club en vena. Sí. Esto ha sido inculcado desde pequeñito y así lo he hecho yo también con mis hijos y con mi mujer, y todos somos madridistas hasta la médula. En estos 37 años, aparte de nuestro éxito, quiero recordar especialmente a los que se han ido y nos han dejado ya nuestro recuerdo para siempre y la bienvenida a los que acaban de llegar también, que continuarán el camino. Y a todos vosotros, ¡a la Madrid! ¡A la Madrid! Para mí es un orgullo estar con vosotros. Soy blanco. He vivido en la Casa Blanca, hay que dar dinero por vivir esa experiencia. Ha sido tan bonito. Es que es tan grande que volvería a dar dinero por vivir esa experiencia. Muchas gracias a todos vosotros. Sí, en la familia y heredado en este caso, y a mi hijo y a mis hijos, que lógicamente pues igualmente le corren las venas del Madrid, así que la verdad es que es más que un sentimiento. Yo creo que, aparte de un orgullo, sentirse del Madrid, yo creo que en el buen sentido de la palabra, ser Madrid es eso, es ser diferente en el sentido en cuanto a sentimiento, de decir, bueno, merece la pena, está en torno a un proyecto, a una ilusión, y esa ilusión, pues ver tu equipo. Creo que afortunadamente muchísimas veces haberlo ganar, pero el sentimiento de sentirte partícipe de un proyecto y de una ilusión de vida y una esperanza también en torno a un proyecto como es el Madrid. Bueno, pues la verdad es que yo me quedo con el recuerdo de con mi padre, que ya no está aquí con nosotros y que en gloria esté. Disfrutaba con él viendo Real Madrid y sus últimos años, quiero recordar que él siempre, lo que siempre, él se quedó perdiendo la memoria poquito a poco, como muchos tanto por desgracia, pero creo que de las poquitas cosas últimas que perdió fue su Real Madrid. Siempre me decía el Real Madrid, y viendo esos últimos partidos con él, la verdad es que me emociono, porque él se fue también hacia arriba con su Real Madrid en el alma. Pues me tengo que quedar con la última Champions. La verdad que hemos disfrutado, nos hemos abrazado, hemos llorado, porque es que el equipo nos dio y es que hemos disfrutado, hemos llorado, ya digo, como niños en la peña con esta última edición de la Copa de Europa, y el equipo es que nos devolvió la ilusión por el fútbol, nos dio una alegría tremenda, vamos. Han sido 3-4 partidos que han sido de locura. Y todos abrazados, llorando, y la verdad que ha sido emocionante. Bueno, el ser madridista me supone a mí simplemente una gratificación muy, muy buena. El ver al equipo de mi niñez, con mi padre, disfrutar con mi mujer, con mis hijos, el disfrutar con mis amigos. Me supone pues eso, casi la palabra que se me viene es unión, familia. Bonitos recuerdos, lágrimas, es que se me vienen un montón de adjetivos bonitos con este club. Uf, hay tanto. No es que sean mejores momentos, es que yo he llorado con muchos momentos distintos. Yo escucho el himno y se me ponen los pelos de gallina. Ver el escudo ya me pone malo, pero si te tengo que decir alguno. Es que hay muchos, pero me voy a quedar por apoyar a la nueva jornada con el gol de Vinicius en la final de la Champions con el Liverpool. Íbamos sufriendo, hay que reconocerlo, pero es el Madrid, tío, y ganamos. Yo creo que tiene que ser algo cósmico o algo de eso, porque yo desde chiquitito, blanco, yo siempre digo, si el Madrid jugara contra España, yo iba con el Real Madrid.
Sé que suena un poco raro, pero es que lo siento así. Estoy encantado de haber estado hoy aquí en Arco y lo que digo es que me encanta el Madrid, me encanta Arco y me encanta Cádiz. ¡Hala Madrid! ¡Y ese Cádiz! ¡Oé! Pues mira, una cultura de esfuerzo y de disciplina y de trabajo y mucho esfuerzo. Lo vemos actualmente en muchos partidos, lo vimos el año pasado en la Champions. Estábamos que nos daban por muertos, pero el equipo no está muerto hasta que no pita el árbitro. Se levantó, luchó y la vida es eso, luchar contra la adversidad y contra lo que haga falta. No perder la fe y la esperanza. Peña, os quiero y a la Madrid. Y desde Arcos de la Frontera, esto es todo. A la Madrid.